Oye, Remigio, ¿has visto el caso de esta Laura Esther Rodríguez Dulanto? Se acaba de recibir como médica, la primera médica del Perú. Se le van a morir todos los pacientes. Así es, Belisario. Eso está como el caso de la señorita Delia Tazaico, la primera ingeniera del Perú. ¡Ingeniera! ¡Ah! Se le van a caer los puentes. Solo falta que las mujeres jueguen fútbol profesional, Jacinto. Vaya, qué tal conversación esta, ¿no? Quizás nos parezca un poquito anacrónico hoy en día, pero les aseguro que ese tipo de conversaciones eran moneda corriente en un pasado no tan lejano. Y realmente hemos cambiado como sociedad. ¿Cómo han hecho las mujeres para abrirse camino en medio de los prejuicios e insertarse en un mundo de hombres? Hoy lo vamos a conocer de la mano de algunas de ellas y saber por qué romper esos estereotipos es parte de lo mejor de nosotros. Ahí nos vemos. Ah, un traguito antes. Contento como todos los domingos, una vez más. Una vez más. Y, bueno, un saludo para todos los que nos ven hoy día domingo. ¡Qué rico, Dios mío, estar ahí en su casita disfrutando de este programa que, bueno, la gente ya nos escribe un montón. Si quieres venir al programa, arroba lo mejor de nosotros. Hay gente que repite el plato, ya lo vi. Van a ver ahí, por ejemplo, alguien de Punta en Blanco que está repitiendo el plato varias veces, ¿ah? Así que arroba lo mejor de nosotros, nos escribes y participa también de nuestras encuestas y toda la cuestión. ¿Qué ruidito estás haciendo? Ah, que escribas. Está escribiendo. Está escribiendo. Pero el máquina escribir del año... Lo voy a mandar. Ah, muy bien. Ahora, Carla, mira, hay máquina escribir. Escúchame. Ah, ya. Ya no, esas épocas ya fueron. Ya fueron. Ya fueron. Como muchas otras que la gente pensaba distinto antes, ahora ya... Exactamente, ¿no? Y hay épocas, ya lo viste al comienzo, hay épocas que ya fueron. Que la gente pensaba que las mujeres hay cosas que no podían hacer, ¿no? Pero felizmente las cosas van cambiando. Y hace poco, te voy a decir, hace unos días ha sido el Día Internacional de la Mujer. Así que fuerte la aplauso para eso. Y por eso... Hoy tenemos dos grandes invitadas. Dos grandes invitadas que han, digamos, ocupado roles que tradicionalmente se pensaba que era para los varones. O que han ocupado por mucho tiempo. Y hoy se van rompiendo prejuicios, se van abriendo espacios para que las mujeres puedan participar del mundo laboral en pleno derecho. Es curioso porque tú sabes que cuando antes se pensaba... la mujer tiene que estar en la cocina, con los niños, con los hijos. Y todo esto se ha ido cambiando y ahora, por supuesto, se sabe que las mujeres pueden hacer eso y mucho más. Incluso, porque digo lo de las mujeres, porque a veces cuando uno dice, a ver que el hombre haga las tareas de un ama de casa, ahí está. A ver si pueden hacer, es súper, súper difícil, ¿no? Pero todo eso podemos compartir. Todo eso se puede compartir, por supuesto. De eso se trata. ¿Y por qué no podemos hacerlo en la lista? ¿No es cierto? Roles que tradicionalmente pueden ser... masculinos que de pronto no están tan bien representadas las mujeres. ¿Qué rol crees tú? Vamos a hacer la cancioncita para que la gente se aprenda también. Vamos a ver, dice, vamos a poner uno más en la lista. 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 Yo creo que... Ahí nada más, el público está eufórico. Sí, está eufórico, está bien. Yo creo que una es albañil, creo. Albañil. El albañil, claro. No, es raro cuando es ves raro ahora. Porque quizás también hay mucha cuestión física de pronto. Sí, también. Pero también... No sé si será eso también, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a poner uno más en la lista. Vamos a poner uno más en la lista. ¡Ah! ¡Muy bien! Mira, ¿cuántos has visto mecánicas? Vas a dejar tu carro y no hay pues mucha mujer que de pronto sepa de motores, no sé.
¿Y si el público de repente sabrá algo o no? Vamos a preguntarle, ¿no? Vamos a preguntarle. Vamos a poner uno más en la lista. Vamos a poner uno más en la lista. Vamos a poner uno más en la lista. Electricista. ¿Sí? ¿Sí? Y vamos a poner uno más en la lista. Vamos a poner uno más en la lista. En la minería. Minera. Minero, ¿verdad? Minería, puede ser, ¿no? Claro. Hay varios roles también dentro de la minería, ¿no? Y vamos a poner uno más en la lista. Vamos a poner uno más en la lista. ¿Delivery? Yo sí he visto un poquito, puede ser. Quizás va llenando, puede ser. Pero vamos a poner uno más en la lista. Y vamos a poner uno más en la lista. Vamos a poner uno más en la lista. Aguanta. Mira quién está por aquí. ¿Quién? Mira, por favor, este señor director Ponche va aquí. Mira, esta es una persona, de repente ya la reconocieron, en sus casas. Ella es Emily Flores, la peque de Alianza. ¡Increíble! El fútbol es un área que ha ganado la mujer también por propio derecho. No solamente figurar como deporte, sino figurar también en la televisión y que la gente lo sepa. ¿Cómo estás, Emily? ¿Qué tal? Contenta de estar aquí y compartir un momento con ustedes. Bueno, lo máximo. Vamos a tener una invitada que tiene que ver con... Es más, has venido con ella, ¿verdad? Pero no vamos a decir quién es todavía. Es un secreto. Es un secreto. Muy bien, un fuerte aplauso para Emily. ¡Vamos! Exactamente, señoras y señores. Hoy tenemos un programa donde vamos a hablar con dos mujeres que triunfan de alguna forma en sus áreas. Y bueno, por ahí ya Emily sabe que estamos hablando de fútbol ahí, pero primero vamos a presentar a otra de ellas. Ella es una comandante. ¿Pero de dónde? Ha sido la primera comandante de aviación comercial. Piloto de avión. Su nombre es Mariol Alcázar. Fuerte el aplauso para Mariol, por favor. Lo máximo, Mariol. Vamos a estar hablando con ella cómo escogió su profesión, cómo se adentró en este mundo también, de pronto un poquito más ligado a los hombres. La siguiente, bueno, quizás ha sido mentora de la Peque y ella es un referente del fútbol femenino en nuestro país. Ella es Marisela Joya. Marisela, ¿cómo están, chicas? Gracias por venir a Lo Mejor de Nosotros y definitivamente ustedes también han sido y serán siendo también lo mejor de nosotros. Quiero empezar por el momento porque en realidad esto va a ser una conversación. A Marisela quizás ha tenido, voy a empezar en verdad con Mariol, pero Marisela lo que pasa es que ha tenido quizás mayor presencia mediática, ¿no es cierto? Más o menos. Sí, soy muy habladora. No, pero también. Sí, pero también has tenido siempre la misma actividad, ¿no? Cámaras, el deporte y todo eso, mayor presencia, ¿no? Pero Mariol, de pronto no la conoces. ¿Es tu primera vez en televisión? No, ya he salido algunas veces. Sí, ya. ¿Pero en programa de entrevistas? Sí. ¿Ah, sí? Uh-huh. ¿Quién me ganó? Sí, algunos. Bueno, Mariol, cuéntanos un poco tu... ¿Cómo así decides? Porque generalmente las profesiones vienen desde chico, chica, ¿no? Así es. ¿Lo tuyo también es por ahí? Igual. En verdad, desde que estaba en el colegio, aunque suene como un cliché, siempre me gustó el tema de la aviación. Y siempre decía, voy a ser piloto. Nadie me creía. ¿Pero por qué? O sea, ¿porque tenías algún referente? ¿Te enamoraste de algún cuento, de alguna historia, de alguna imagen? ¿O de pronto en tu familia había alguien que estaba cercano a la aviación? Mi papá y mi mamá siempre nos llevaban de viaje desde que éramos muy chicos y estaba, por decirlo de alguna manera, acostumbrada a subirme a un avión. Y yo viajaba mucho al sur del Perú porque mi familia es de Tacna. Entonces me mandaban los veranos
sola en el avión, porque antes viajabas chiquita, solita, en el avión con la aeromoza y llegabas a un punto donde viajabas, pues, eras tú y la aeromoza que te cuidaba, claro, ¿no? Y esa es otra también, o sea, mujer dentro de la aviación, aeromoza, hostess. Sí, exacto. ¿No? Y de pronto, cuando sales del colegio... Ya, salgo del colegio y tengo un tío que sí ha estado, pero en la Fuerza Aérea. Ya. Pero él fue el que me ayudó para buscar dónde estudiar. Pero ese no fue tu referente. No fue mi referente. No. Pero entonces, ¿en qué momento decidiste? Sí. Quiero ser piloto. ¿Piloto? ¿Cómo te defines tú? ¿Piloto? Piloto. ¿O piloto? Piloto. ¿Por qué no piloto? Yo no le digo pilota, siempre le he dicho piloto. Y cuando es ¿por costumbre? Comandante o por costumbre, de repente. Exacto, ya. Sí. ¿Conoces a otras mujeres que se llamen a sí mismas pilotas? No, que se llamen comandantes de aeronave o copilotos. O capitán, que también es... ¿Y no capitana? También se dice, no capitana. Mira, sí, qué curioso. Exacto, sí. Ya, entonces... Entonces terminé el colegio y yo tenía recontra claro que quería estudiar pilotaje. Es más, le dije a mis papás, yo no voy a ir a la universidad. O sea, ni sueñen de que yo soy la hija mayor que va a ir a la universidad, soy la mayor de 4 hermanos. Entonces mi papá me dijo, ¿qué? Yo ya tenía todo cómo iba a ser porque lo averigüé con este tío que estaba en la Fuerza Aérea. Uh-huh. Él me llevó a Coyique, a la Escuela de Aviación Civil, que era lo único que existía en ese entonces, la Escuela de Aviación Civil y el Aeroclub de Coyique. Y ahora hay una pregunta, porque en las... Uno cuando puede ser uh-huh, piloto de militar o civil. Sí. Creo que en la Fuerza Aérea peruana todavía no hay... No, pilotos mujeres, sí, ¿ya hay? Sí hay. Uh-huh. ¿Y por qué decidiste lo civil y no lo militar? Porque me gustaba el tema de viajar, poder irme de un lugar a otro. De repente en las Fuerzas Armadas estás para algunas misiones específicas de, uh-huh, la misma Fuerza Armada, ¿no? Correcto. Y de ahí te metiste y te encantó. Me encantó, así es. Estudié casi 3 años y medio. Primero te gradúas de piloto privado con 50 horas de vuelo, de ahí con 150 horas de piloto comercial... Y de ahí sales al mundo a buscar trabajo, que es lo más difícil. Maricela, ¿tu caso es más o menos igual? ¿Siempre hay un referente para ti en el fútbol? Bueno, en el caso, por ejemplo, de Mariyol, yo justo le iba a preguntar, ¿habían otras mujeres cuando tú estudiaste? No, en ese momento, cuando yo estudiaba, éramos 70 chicos en un salón y era una chica, yo y 68. Ajá. Así era. Y de ahí esta chica no terminó, se fue a media carrera y yo sí terminé. Pero en la aviación comercial había solamente una copiloto que volaba en Aeroperú, pero fue copiloto de un Fokker 27. Entonces, y no llegó nunca a ser comandante de aerolínea, ¿no? Y estuvo poco tiempo, en fin. Solamente quiero notar lo siguiente. ¿Puedes escribir mi cámara, por favor? Aquí. Sí, quiero denunciar que Maricela me está quitando el puesto. Está entrevistando. No. ¿Cómo se atreve? ¿Sabes por qué le preguntaba? Porque... No, me parece fenomenal. Yo lo que quiero es que converse. Es una broma, evidentemente. Claro. Me dio curiosidad porque cuando yo estaba en el colegio, ¿no?, nunca se me hubiera ocurrido ser piloto. Porque veces tú ves algo y de eso te enfocas. Entonces... Yo nunca había visto o nunca tenía entendido pues que una mujer podía ser piloto, ¿no? A lo mucho flight hostess y nada más. Uh-huh. Que en el fútbol quizás era un poco parecido porque no tenías pues referentes más, femeninas jugando fútbol, uh-huh, no tenías el alcance que hay ahora. Y, por ejemplo, yo tuve que aprender con mi hermano, ¿no? Siempre, siempre quiere que lo mencione porque él me enseñó a jugar. O sea, tu hermano es mayor. Sí, él es mayor que yo por 2 años. ¿Tu hermano juega fútbol también? Mi hermano empezó a jugar fútbol cuando era muy pequeño, pero como él no iba bien en las clases, mi mamá... Le cortó las piernas. Le cortó las piernas, le dijo, no, te pones a estudiar. Mi hermano era muy bueno, muy bueno era, pero... Ya luego se dedicó a estudiar y al final fui yo la que terminó jugando. ¿Y en esos primeros juegos de fútbol te diste cuenta que eras buena en eso? Mira, te voy a ser sincera. Cuando yo empecé a jugar, yo empecé a jugar en mi barrio, pues con mi hermano, con sus amiguitos. ¿Con chicos? ¿No había? Sí, no, niños, no había nadie. Mira. Ay, sí, ahí estoy yo.
Ahí está, mira ahí. Mira, esa cara. Sapil Terza, esas épocas. Además, con el mejor equipo del Perú, ¿no? El mejor gol. Nada más, no, solamente quiero decir. No, nada más, perdón. No, sí, qué lindo recuerdo, de verdad. Me gustó mucho jugar en ese equipo. Y bueno, como te decía, empecé a jugar pues con mi hermano. Él me enseñó a jugar y ya luego jugaba con... Yo jugaba con mi hermano porque cuando nos quedábamos en la casa, él ponía su banquito con su osito de plástico, que hasta ahorita lo tiene, y con una pelota de frontón negra. Yeah. Y con eso jugábamos. Con eso jugábamos en el patio de mi casa, ¿no? Cuando no nos dejaban salir, pues nos estabas castigados. Y ya luego comencé a jugar con sus amiguitos, y él mismo se plantaba para... Porque veía que yo quería jugar. Uh-huh. Él mismo se plantea y dijo, no, mi hermana va a jugar. O sea, como diciendo, va a jugar, no es que no la van a dejar jugar, ¿no? ¿Única mujer? La única. ¿Qué? ¿Cinco contra cinco? No, sí, cinco contra cinco, con la piedra ahí en la pista y todo. Uh-huh. O sea, esa era la canchita, ¿no? Digamos. Claro. Y ahí aprendí un poco, pero cuando yo llegué la primera vez a probarme en un equipo, ahí me di cuenta que yo realmente no sabía jugar. Había muchas chicas que juegan mucho mejor. ¿Y la primera es que te fuiste a probar? ¿Y te fuiste a probar para qué? ¿Para jugar más o menos en el equipito de...? Sí, lo que pasa que... Pero de mujeres. Y ahí viste, esa fue la primera vez que viste a otras jugadoras o te enfrentaste a otras mujeres futbolistas. La primera vez. Era la primera vez que yo veía otras chicas que les encantaba jugar fútbol y que jugaban fútbol y que jugaban muy bien. Yo no jugaba bien, en realidad. O sea, yo pensaba, pero no jugaba bien como ellas, ¿no? Ellas tampoco es que hayan tenido una... Ellas también habían jugado en su barrio, habían jugado con sus hermanos, con sus amigos. Así aprendieron y así aprendí yo también. Uh-huh. ¿Y cuál fue el momento que tú dijiste, bueno, ¿sabes qué? A esto me quiero dedicar. Así como Mariol pronto lo decidió... Sí. O sea, saliendo del colegio dijiste... Yo nunca me decidí, o sea, ese llamado nunca llegó porque en realidad no es algo que tú en esa época pudieras decir, sí, voy a ser futbolista profesional. Más bien te fueron llamando. No existía el mercado para hacerlo, ¿no? Es más, cuando yo empecé a jugar, y yo era muy grande, ya tenía 17 años, y fue el año en que recién llegó el primer campeonato. El primer campeonato descentralizado aquí en Lima de fútbol. Uh-huh. Y mi hermano, ya había un equipo Cristal, que ya tenía un equipo de un año y él fue el que me trajo, justo salió en el periódico, ¿no? Sí. Porque fue algo tan raro que salió en el periódico. Y él me dijo, mira, va a haber un campeonato, prueba. ¿De qué año estamos hablando? A ver, del 97. ¿97? ¿Eh? Sí. O sea que sí. Uno piensa que es hace poquito, tampoco no. Estamos un poquito, ha pasado. No, he tenido muchos años. Por eso ya me retiré el año pasado, porque ya... No, ya las rodillas no dan. No dan. Lo físico, en ese sentido... Pero eso es una cosa del deporte, en realidad. Sí, o sea, hasta cierto nivel. Sí. A diferencia de lo tuyo, que hay todavía para rato, así ¿cierto? Es. Puedes volar hasta los 65 años, pero ahora en Perú la ley, la regulación lo permite hasta los 70. Uh-huh. Pero solamente de 65 a 70 vuela solamente vuelo doméstico. Porque en los otros países de la región y en general... No está permitido. No está permitido. En algunos sí, claro. Es como que 65 es un tope general a nivel mundial, pero uno que otro país por ahí tiene hasta los 70 o hasta pasar un examen médico. Pero a ti te faltan 50 años. ¿Sabes? ¡Ay, qué bueno! ¿Qué eres? Pero el tema de volar, ¿ya hay cuántas pilotos mujeres ahorita? Mira, yo empecé el año, cuando yo estudiaba fue el 89. ¿Ya? Y de ahí había un par de chicas más que estudiaron conmigo, de ahí empezamos a buscar trabajo, ¿no? Y poco a poco eso fue creciendo, pero fue muy lento. Yo te diría que hoy en día en las aerolíneas comerciales que tenemos en el Perú, que son 6-7 las principales, tenemos en un porcentaje, llegaremos al 5% y esto. De repente, ¿eso cuánto menos representa en cantidad, más o menos? Cantidad, yo calculo... No, menos, hay un poco más. ¿Un poco más? Sí, un poquito mujeres más. Lo que pasa es que el aeronáutico, en lo que es aerolíneas comerciales, en las que nos vamos a Cusco, Arequipa, qué sé yo, tenemos un promedio de 850 a 1000 pilotos, una población de esos que, o entre hombres y mujeres. Pero las mujeres no llegarán, pues, ni... Yo diría que ni a 50. Ni a 50. Ni a 50. No, ¿y a 50. Cuántas mujeres futbolistas hay en la liga? A ver, sumar... 200. 200. Porque no todos los equipos tampoco tienen representación femenina. No todos los equipos. No todos los equipos. Pero hay muchos, hay segunda división ya. Y
aunque no crees, hay muchos campeonatos. Sí, ahora que ahora está que son, viendo, pues, sí. Que no son federativos, que no son está, ¿no? está ganando. Y que va muchas chicas a jugar, hay muchos campeonatos. Perfecto. Ya. Yo quiero preguntarles, ahorita nos vamos a ir a un pequeño corte comercial, pero quiero que preguntarles, y la dejo ahí picando la pelota, digamos, por decirlo así, si han encontrado, por ser mujeres, algún prejuicio, algún choque, encontrado alguna barrera en algún momento de su carrera como futbolista y como comandante capitán, si han encontrado. O sea que eso es lo que vamos a ver en el siguiente bloque. No se mueva de lo mejor de nosotros. Queriendo, o sea, hacen match ahí, mira tu, ¿ah, sí? tu saquito. Sí, aunque eso prestar. Es como verde. Ah, sí, ah, está ahí. No. Sí, sí, nos queda bien. Está bien, está bien. Los que somos guapos nos podemos poner amarillo. Ah, muy bien, tirándote la parte. Gracias, gracias. Muy bien. Bueno, estábamos hablando entre. Aquí entre tú, aparte, por favor. Estábamos hablando entre nos y. Había más contactos entre ustedes, ¿no? Habías, de pronto tienes una amiga que era piloto. Sí, justo le contaba a Mariel que yo tengo una amiga que es piloto. La conocí por amistades y porque también le gusta jugar fútbol, de una manera más amateur quizás. Y justamente ahora última la veo, pues, ¿no? Colgando su foto y dice, oye, ¿estás de piloto? Sí, y me pareció ¿quién es? ¿Cómo se llama? Lourdes. Lourdes. ¿Tú la conoces o no? Yo conozco una chica, Lourdes, que trabaja en una aerolínea local. Es más, si es la misma, que no lo sé, yo la chequeé porque yo trabajo en la actualidad en aeronáutica civil. Cuando dices yo la chequeé... Yo la chequeé. Es que mi trabajo es que ir en los vuelos y ver cómo vuela la tripulación y calificar al copiloto o al piloto. Ah, ese es mi trabajo. Entonces voy, es como exactamente. Ah, calificó entonces. Aprobó, sí, aprobó. Claro. Conocía, se... ¡Que pase Lourdes! ¡No! No asustes, pues. Sería lindo, porque hay un match ahí de personas. Bueno, ya, sigue nomás. ¡Que pase, Lourdes! No me... Ya, pero estábamos hablando de esas barreras con las que se encontraron ustedes. De pronto, las barreras las encontraron desde el comienzo. ¿En tu caso? En la escuela no, porque en la escuela todos éramos chicos, chibolos, todos. Era otra nota. Pero cuando ya me gradué como piloto comercial el 92 y salí a buscar trabajo, ahí vino el problema. Ahí vinieron las barreras, ¿no? Eso sí, fue difícil. ¿Cómo así? ¿Te miran? Porque arriba, te miran como diciendo, ¿qué está? O sea, ¿dónde va a venir a volar? Yo empecé 17 años y cuando me gradué tenía 20, 21. Y salí a buscar trabajo y era difícil, es más. Tengo la experiencia y siempre lo cuento. Me fui a una de las compañías que ya ahora no existen, que había en ese momento grandes, y me entrevistó. O sea, llegué a una entrevista con un gerente. Y el gerente me dijo, mujer, ¿cómo se te ocurre que vas a venir a volar acá? ¿Qué? Sí. Salí deprimidísima. Sí, salí deprimida, me acuerdo. Fue terrible. Yo decía, no puede ser. O sea, a mí me gusta lo que hago. Yo quiero llegar a volar un avión grande, que es el sueño de todo piloto, ¿no? Entonces, intenté por otros medios, empecé en una compañía pequeña y duré más o menos, estuve 3 años hasta que recién pasé a la aerolínea ya después del año 96 más o menos. Y ahí también tuve algunos baches porque siempre después, como les dicen a los pilotos viejos, las vacas sagradas, ¿no? Se le dice así ya. Es que así se le dice, es cierto. Y... O sea, yo tenía que volar con todos esos. Y yo decía, Dios mío, ¿acá qué voy a hacer? Y era un avión de 3. O sea, así como ves la foto, piloto, copiloto e ingeniero de vuelo, porque mi avión era el 727 y tenía ingeniero de vuelo. Claro, son 3. Sí. Claro, entonces cuando yo me califiqué de comandante, primero fui copiloto y después fui comandante después de 6 años. Cuando ascendí a comandante,
empezaron pues unos anónimos dentro de la empresa donde yo volaba, de que cómo había una mujer volando, que era un desprestigio, y tuve un chequeo de vuelo que fue terrible. Era yo de piloto, un copiloto que me pusieron y el ingeniero de vuelo y dos personas de la misma compañía que subieron, que eran los gerentes, a mirar cómo yo volaba. Volé Lima-Cusco, de ahí Cusco-Lima. Ponerte nervioso. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta lo que tienen que haber pasado las mujeres? Personas especialmente para chequear si ella lo hace bien. ¿Cómo es posible? ¿Te das cuenta? Y viene lo peor. Cuando hice Cusco-Lima, me dicen, tu copiloto se murió. O sea, de mentira, obviamente. Ay, ¿no? O sea, se llama Pilot Incapacitation. Yo pensé que era una película de terror, de terror. No, viven, de nuevo. Entonces el piloto, que era un comandante, no hacía nada y yo tuve que hacer todo el vuelo, o sea. Lo que se refiere a velocidades del avión, chequeo del combustible, hablar con la torre de control, iniciar el descenso sola en Lima, bajar el tren de aterrizaje. Ahí está, ¿ves? Un avión, qué lindo. ¿Ya? Me encanta el sonido. Pasé todos y aterricé en Lima, llegué al gate, todo perfecto, por supuesto que estaba así, ¿no? Yeah. Porque creo que es no normal, ¿no? La naturalidad de tener un poco de... Estaba nerviosa por todo lo que me había pasado. Aparte, yo decía, ¿por qué me lo hacen a mí? ¿Por qué no se lo hacen a los otros, no? Claro. Y llegué, nada, se bajaron los dos y me dijeron, todo bien. Y chao, y se fueron. Yo seguí trabajando. Bien, flaquita, ¿no? Bien, flaquita. Sí. No, eso no. Sí, en serio. Ya, pero en tu caso, porque ahí hay más, como le llaman ahora, sororidad. Es decir, hay más mujeres ahí presentes. Entonces... ¿En qué momento te encontraste con esas barreras? Desde el primer momento que agarré un balón. Porque, sí, por ejemplo, ya cuando empezaba a jugar en el barrio, ya empezaban las vecinas. Ya. Comadre, ¿por qué aparece un hombrecito ahí jugando con los niños, desde ahí ya. El prejuicio. ¿Ha visto Raquelita? ¿Ha visto cómo se ha puesto a jugar esa niña? ¿Qué hace en la calle jugando en vez de traer a la casa? La típica, ¿no? La chimosería, ¿no? Claro. Sí. Ese es tu barrio. Ese es tu barrio. Sí, o sea, desde el primer momento. Y con decirte que ya luego cuando empiezas a jugar, el que te digan, ay, juega como hombre, era un cumplido. ¿Era un cumplido? O sea, tú ya lo sentías como un cumplido. Porque al menos... sentías que estabas jugando bien, por lo menos. Claro. Pero realmente era terrible. Y en mi caso particular también, por el hecho de ser mujer afroperuana, ya también, había una combinación además de cosas que había momentos que yo decía, ya no quiero jugar, porque voy a ir a la cancha a jugar para que me digan una y otra cosa, ¿no? Pero mi familia era muy fuerte y ellos... hacían una especie de burbuja y me seguían animando y me seguían apoyando a jugar. Y, por ejemplo, el otro lado, entrenadores, entrenadoras. ¿Has visto entrenadoras, que son pocas todavía? Sí. Pero has visto ese cambio también. Sí, yo tengo dos amigas, Vivian Aires y Olenka Salinas, que fueron de las primeras en incursionar. Ellas eran mayores que yo, son mayores que yo. Pero digamos que yo llegué a jugar con ellas... y fueron las primeras en incursionar en lo que es entrenamiento, ¿no? Y era complicado porque ellas empezaron entrenando hombres. Y yo me sorprendí, de verdad, las primeras veces que las veía, ¿no?, dirigir. Una de ellas es loca. Una de ellas es loca al punto... Requisito especial para entrenar. Sí, entre hombres y mujeres. Claro, hombres y mujeres. Claro, claro. Sí. Al punto que... Ella dirigía en un campeonato de futsal que lo televisaban. Recuerdo la empresa de, ¿no?, siempre le enfocaban a ella. Porque sabían lo que iba, porque es loca. O sea, les gritaba y a veces yo decía, ¿cómo no le responden? Y eran hombres, todos. Todos, calladitos. Yo decía, no le dicen nada, no le responden, ¿no? Porque ella, con trabajo, ellos se dieron cuenta que ella sabía. Claro, propio trabajo. Y la escuchaban y aguantaban sus gritos y, bueno, y sus ajos y todo, ¿no? Gritaba con más. Sí. No, pero sí. Gritaba con base. Con base. Con base. Claro, claro. Sabiendo. Con fundamento. Con fundamento, gritaba. Pero con fue difícil igual, fue difícil para ella. Y cuando empezaste a ver, tú en algún momento has dicho, uy, estamos surgiendo más, entrando más en áreas en las que de pronto era más
hombres, ¿no? Las mujeres ya en el tema del fútbol todas eran las futbolistas, pero, por ejemplo, entrenadoras, árbitros. Ah, sí. También. Dijiste en algún momento, hey, la cosa está cambiando. Sí, sí, en algún momento comencé a ver, y es más, cuando ya empiezas a ver incluso alguno que otro partido ya televisado de otro país, te parece mentira. O sea, las primeras, por ejemplo, si tú buscas un partido no lo vas a encontrar cuando yo empecé a jugar. Claro, no era televisado para nada. No era televisado, a lo mucho habrán televisado uno en 15 años, ¿no? Te ibas a jugar fuera, te ibas a jugar a Brasil, Argentina, te ibas a la Copa América, pues la selección y nadie se enteraba. Y nadie tenía imágenes, ¿no? ¿Y a ti las dificultades evidentemente había? ¿Cuáles eran las diferencias que tú notabas entre el equipo masculino y el equipo femenino? Ya, mira, habían tantas. Solamente te voy a mencionar esa porque es algo que a mí me marcó. De muchas de las cosas que a veces, muchas de mi promoción tuvimos que vivir, sufrir quizás, ¿no? Por lo menos, digamos, en la selección. A nosotras nos revisaban las mochilas al salir. ¿Qué cosa? Pero luego tú veías a los chicos cómo cortaban las medias para que les para comodidad, ¿no? Uh-huh. Y tú veías cómo las cortaban y luego las desechaban, ¿no? Y a nosotras nos revisaban las mochilas al salir. Eso a mí siempre me marcó. Yo dije, no puede ser que piensen que nos estamos llevando cosas cuando los chicos les dan constantemente cada día. Uh-huh. Cada día tenían instrumentos, tenían muchísimas más cosas, ¿no? Uh-huh. Y nosotras, porque a veces tú dices, bueno, en tu equipo, en tu club, bueno, ya es tu club, pero la selección al final es, uh-huh, es para todos. Uh-huh. O sea, tú estás representando a tu país, ¿no? Felizmente las cosas han ido mejorando, ¿no? Uh-huh. Yo te hablo de cuando yo empecé, ¿no? Entonces, o te daban, pues, para ir a entrenar te daban 2-3 soles. Uh-huh. 2 soles para el micro. Y algunas no les alcanzaban. Uh-huh. y saliendo de entrenar tenías que comer algo. Tú hacían a la tía veneno, al costado, ¿no? Con 50 céntimos a ver qué te alcanzaba y para que te alcance el pasaje, ¿no? Escúchame, y de pronto, esto, el tema del sueldo también, o sea, esto es en todo el mundo en realidad. Y hay ese tema, me imagino que también, sí. Al principio de repente ni siquiera les pagaban una... ¿No? O sea, no, nada. ¿Pagar? ¿Sí? ¿No? ¿Qué cosa? No. Y escúchame, wow. ¿Esa brecha salarial también existe? No. ¿Ahí sí no? No existe. Acá eso sí no existe. Ahí. O sea, ahí el pago es para ambos es igual. Correcto. No hay diferencia. Siempre, bueno, ustedes están ya en un momento, tú ya no juegas, ¿no? Tú ya tienes ¿cuánto tiempo tienes volando? Lo que pasa es que yo inicié el 89 y de ahí, desde que empecé a estudiar hasta que dejé de volar fue el 2005. O siendo comandante. ¿De cuánto tiempo tienes? Ah, bueno, desde el año 2000-2001 que fui comandante. Correcto. Pero yo me retiré y pasé a aeronáutica civil. ¿Y han visto a mujeres más jóvenes que ustedes? Sí, claro. ¿Y ustedes creen que estas mujeres y han entrado a un camino un poquito más fácil, es porque ustedes han abierto el camino, ¿o no? Sí, de todas maneras. De hecho que sí. Y ustedes son quizás mentoras, ¿no? Por ejemplo, tú eres más o menos mentora un poquito de la Peque. Ahí está, o tú. Sí. Yo soy, ¿sí?, como su madre. Eres como su madre. No, hermana mayor, yo tampoco. Sí, porque no ha crecido todavía. No ha crecido. Es que ya a Iquito le dan aguaje nomás, no le dan leche. No creció, no. No le gustaba la leche, ¿no? Pero sí, sí, han visto en ti, gente, otras mujeres, un referente. Sí, en algún momento. Y es bonito cuando a veces te escribe alguna menor que recién está empezando por un consejo. Mm-hmm. Que eso es algo que me ha pasado, sí, eso, ¿no? Pasa. Y eso ¿consejos como qué? O sea, ¿consejos de la misma profesión? Sí, sí. Consejos sobre fútbol, consejos sobre tengo problemas, en algún momento me han dicho mis papás no me están apoyando. O, por ejemplo, ¿cómo hago con tengo la universidad? ¿Cómo puedo llegar a hablar con mi entrenador? Porque quiero seguir estudiando, pero también tengo esto. O sea, ese tipo de cosas que me han llegado, ¿no? O algunas que han llegado a decirme quiero dejar el fútbol y no tienen ni...
ni 20 años, ¿no? Esas cositas, sí. Y este es para Mariolo. En una entrevista a la piloto María del Pilar del Águila, ¿sabes quién es? Ah, sí. Claro, Maripil. Que señala como ella la primera instructora de simulador de Sudamérica. Sí. Ella cuenta cómo Mariol apoyó en su deseo de convertirse en piloto. Mariol, quien yo conozco de que era chiquita porque trabajaba con mi papá, me dio un libro para leer que se llamaba La mujer piloto. Es cierto. Y ahora me cuentas de ese libro. Y él decía, yo no me lo voy a poder hacer. Y ella decía, tú le decías, claro que lo puedes hacer. Y que alguien le decía a ella, sí, pero ustedes son todas flacuchentas y tienen que tener fuerza. ¿Y tú qué cosa le respondías? Que eso es falso, porque volar no se necesita ser Samson ni tener fuerza. ¿Por qué? O sea, porque es una habilidad. Claro. O sea, no es que tú tienes que cargar el avión, ¿no? El timón es hidráulico. Claro, y es más, ahora ese es el avión que yo volaba, el 727. Los de hoy en día, en algunos modelos de lo que es Airbus, tienen como los que juegan PlayStation, por decirlo. Como automático. Como se llama, ¿no? O los mandos. El side stick, sí. Yeah. Ah, joystick. Pero en idioma aeronáutico se llama side stick. Entonces vuelas con eso. Y también tienes el avión, uno de los aviones más modernos que también lo tenemos acá en Perú, que es el 787, que sí tiene para volar. Claro. Pero eso ha cambiado mucho con los años, ¿no? O sea, no es cuestión de fuerza, es cuestión de tener habilidad, nada más. Uh-huh. Habilidad y maña para volar. ¿Y qué se siente ser, en tu caso, mentora y haber... ¿Ayudado? Una generación ha ayudado a que esté ahí. Es bonito porque, en verdad, muchas chicas sí... se han acercado a mí, no solamente mujeres, también hombres, ¿no? El hijo de una tía, un sobrino, un amigo o cualquiera de chica del medio, ¿no? Que me dice, ¿cómo hago para ser piloto? ¿Cómo hiciste tú? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Aguantaste? Porque tienes algunos momentos de impotencia que obviamente lloras, ¿no? Porque dices, tengo que lograr mis objetivos, claro. Mi sueño, ¿no? No me voy a derrumbar. Y sales adelante, ¿no? ¿Y cómo ha cambiado? Definitivamente ha cambiado el escenario tanto para las futbolistas como las pilotos. Las pilotos. ¿Cómo ven el futuro, entonces? Para... Yo creo que, por ejemplo, el fútbol femenino ahorita está ganando un montón. Pero el tema de aviación, sí. Aunque no lo creas, lo que pasa es que no se ve mucho a nivel mundial. Hay muchas mujeres pilotos. En Estados Unidos hay bastantes género femenino, mujeres, muchas que vuelan. Yo tuve la oportunidad del año 97, 98 y 99. Fui a unas convenciones de mujeres pilotos a nivel mundial. La del 97 éramos 250 pilotos de todo el mundo. ¿Ya? De todo el mundo. Fue en Ámsterdam, ¿no? Fue una experiencia linda. Conoces de todas partes del mundo que vuelan diferentes aviones, diferentes edades, ¿no? Experiencias diferentes. Y no, sí hay, ha crecido mucho. Yo una vez vi una publicación, recuerdo, hace unos años nada más, un par de años, donde hablaban de la mamá y la hija. Uh-huh. Las dos piloteando el mismo avión. Claro. Y en el fútbol también, ¿no es cierto? Hay varias madres. Sí, pero no, todavía pero yo, no me, que haya la mamá y la no, 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 pero me refiero a, también ha cambiado enormemente. Ahora he concitado atención también por temas extrafutbolísticos en la selección de España, ¿no? Sí, pero ese mundial ha sido muy seguido. Sí. Es uno de los más seguidos. Ha sido el que ha tenido mayor audiencia, ha tenido mayores espectadores en los estadios. Ha sido muy exitoso realmente este mundial y ha sido, yo creo que es una palanca para seguir impulsando este deporte, de que de eso se trata también. Oye, yo quiero pedir un fuerte aplauso para nuestras invitadas el día de hoy. No nos vamos a ir todavía, pero quiero preguntarles qué profesión o qué labor o qué oficio todavía está, digamos, subrepresentado por las mujeres. ¿Qué creen? ¿Qué? Hemos dicho, por ejemplo... Albañil, hemos dicho... Mecánico. ¿Sí? ¿Qué otro? Más o menos, lo primero que les sale yo a la mente. Yo creo que siempre algo que me ha... Y lo digo porque lo vi justamente ahora último en una serie de televisión. Sí. El tema de la minería. Sí. ¿Minería? ¿Alguien lo dijo? Sí, lo dijeron ahí. Vamos a revisar nuestra lista que ha sido conformada por la gente que nos escribió, @ lo mejor de nosotros, y nosotros también en producción. A ver, vayamos a ver qué hay. Esta lista, vamos a chequear. La primera, habías dicho tú, albañil, ¿cierto? Muy bien. En la segunda, yo dije...
mecánica, por ejemplo. Ah, no, bueno, está pilota. Ya, bueno, sí, me cambiaron de... El número 3. Yoqueta. ¿Qué cosa es la yoqueta? La que... La del caballo. La que monta. Normalmente... Mira, número 4. Sí. Mecánica, ahí apareció la mecánica. Número 5. ¡Ajá! A ver. Paneame. Chiquito, ¿conoces una camarógrafa o no? ¿Hay camarógrafa mujer o no? ¿Hay o no hay? ¿Conocen o no? No hay, todos se ríen, pero no hay. Sí hay, sí hay. ¿No hay, de verdad? ¿Sí hay? ¿Sí hay? ¿Conoces cuánto? Una, dos. Dos. Mira, para que vean. Estamos bien. Dominado. Estamos avanzando. Ya, dejen este espacio para las mujeres. 6. El número 6, operaria de grúas. Ajá. Operaria de grúas. O bueno, claro, ¿no? Ese tipo de cosas o de maquinaria en general. Transporte, ¿no?, pesado. Transporte, sí, pesado, etc. Claro. Número 7, somos entrenador, y lo habíamos comentado, todavía... Entrenadora de fútbol de equipo de hombre. ¿Qué? ¿No hay todavía pocos, así? Pocos. Pocas. Pocas todavía. Sí, pocas. Número 8, directora de orquesta. Mira, de todo eso. Mira, conozco yo, un saludo para mi amiga Ale, que es directora de orquesta. Buenísima. 9, pescadora. Yo tengo una amiga que es pescadora. Mira. Se llama Karim Bensur. Por supuesto, yo la conozco. Es la única que... ¡Es la única que claro! Karim Ecofish, claro que sí. Un saludo para Karim también. Y número 10, maga. Mira, ¿conocen magos? No. ¿Mago? ¿Maga? ¿Maga? No. De verdad que bueno, no. No conozco. Yo ahí está. ¿No? Para que vean que, mira, ahí creo que ni siquiera hay. Debe haber, no, sí debe haber. Pero es poco, nadie lo tiene en la mente. Así que esas son. No se vayan a ir porque viene una demostración con... ¡No! ¿Cómo no? Las habilidades. ¿Cómo no? Con Marisela. No, Marisela no va a ser de entrenadora. Yo creo que hoy día... sobre todo a la gente mala. Sí. Así que venimos en lo mejor de nosotros. No se mueva, no se mueva, señor, señora. No toque su televisor. Las sequías pueden traer riesgos para la salud, desde deshidratación hasta problemas de la piel. Asegúrate de beber suficiente agua, utiliza protectores solares y sigue las recomendaciones de salud durante estos periodos de calor extremo. 33 millones unidos ante el fenómeno El Niño. El momento de prepararnos es ahora. El cemento esperado por todos ustedes. Juégatela con lo mejor de nosotros. ¿Y qué teníamos que hacer? Teníamos que jugar fútbol, porque no íbamos a pilotear un avión. Pues. Es muy difícil. Un poquito difícil. Pero, y hemos traído nuestro... Bueno, acá han pasado por la lavandería y se achicó todo. Se achicó el arco, se achicó la pelotita. Pero, ¿qué hacemos con una pelota tan chiquita? ¿Qué hacemos con una pelota tan chiquita? Tenemos que traer... a una persona pequeña. ¿A una persona pequeña? ¿Quién es esa persona pequeña? ¡Peque! ¡Por favor! ¡Un fuerte aplauso para Peque! ¡Vamos, Peque! Ya, yo voy al arco. No, ahorita no. A ver, espérate. Muy grande. Sí, puede ser. El arco te queda grande. Ya, no sé, ¿qué hacemos? Creo que podemos hacer unas, primero, ver cómo patear a Marillol, por ejemplo. Parece. Ya, no, a mí también, yo también soy pésimo. No, a mí no fútbol, no sirvo. Yo, a mí me escogían para ser árbitro. ¿Y eso? Ya, primero, lo primero que se enseña es patear con la parte
interno. Pero quédate ahí, pues, pelota. No colabora. Ya está, ya está. No colabora, ¿no? Ya. Con esta parte. Con la parte interna, correcto, ¿ya? Ya. Listo. ¡Muy bien! ¡Eso! A ver, ¿cuál es la técnica de...? De la peque. La parte externa. La parte externa. La voy a mandar afuera. Oye, okay, pero escúchame. Estamos en la azotea. Cuidado que se le va a... Ahora tú con la... Con la rodilla, peque, con la rodilla. A ver. Oh, no. ¡Oh! No pesa, no pesa. Es efecto. No, es otra. Hay que decir que es otro no tipo pesa, de pelota. Otra vez. Segundo Mira. Intento. A ver, segundo intento. A ver. ¡Oh! ¡Eso! No puedo, no puedo hacer. Escúchale. Cóndor Mendoza, sale ahí. Sale ahí. Sale ahí. Es que es difícil porque no puedo. No, con la parte. Ya, ya. Con la parte. Ya, espérate. ¡No! ¡Ah! Aguanta. Déjame a mí. Ahora me toca a mí. Pero con eso. Ah, con eso. Claro, y aquí ya está haciendo... Externa. Está haciendo con la de cueva, con la de cueva. A ver. Con la parte externa, por sí. Eso. A ver, a ver. Ya. A ver, vamos. ¡Peor todavía! Ya, pero no, pero con nosotros no así. Por favor, Mariol, por favor, este, con la parte... Interna. Con la parte interna. Más fácil. Eso. Ahí está. Un puntazo. Vamos. Sí, penal, ¿eh? Y tira ahí. La única que lo ha hecho es... Ya, pero vamos a hacer otra. ¿Qué hacemos? Ah, yo tapo. Tú faltas tu pasito. Así va a ser fácil. Así va a ser fácil. Desde acá. Espérate un ratito. A ver. Bueno. Parecía baño, pero no. Mátale un puntazo. Ya. ¡Revienta el arco! ¡Bacha! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira! ¡De casualidad! ¡Palo! A ver. Ya sale el arquero. ¡Sale el arquero! ¡Guachita! ¡Guachita! ¡Ey! ¡Uy! ¡Puro palo! Ya, dale gol. A ver. Más Mariol. Vamos a Mariol con la bola. Ahora tapas tú. A ver. Ahora dale, sí. Gonzalo. Vamos. Vamos, ¿eh? Uy, qué miedo. Avanza Gonzalo con la pelota. ¡Sí, vamos, sí, vamos! A ver, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, así tapa. Ya, pero voy a. Entra Gonzalo, se la pasa. Gonzalo la recibe. Es que ahora se va a meter el gol, hombre. Tercer intento. Dale, el último. A ver, ya, ahora sí. La tercera blanca. Eso, vamos, llévate. ¡Penal! ¡Es penal eso! ¿Qué es eso? ¡Tarjeta roja! ¡No me lo perjudique, por favor! Bueno, qué tal infame caída, pero todo ha sido a propósito para que ustedes se diviertan, querido sí, amigo. Claro, cómo no. El público, claro que sí. Así es. Ahí está. ¿Qué me has dicho tú? Lo peor de nosotros. No, pues, sí, también, por favor. No, dame favor. Pero ¿sabes qué cosa es lo mejor de nosotros? La Peque. Gracias por venir, esto. Peque. Oh. Cuenta. ¿Cómo se perfila el equipo de las íntimas para este año? Hay buenos refuerzos. Tú acabas de entrar, ¿no es cierto? No, del año pasado. El año pasado entraste. Sí. ¿Cómo se perfila este año? Estamos trabajando duro en la pretemporada. Esperamos lograr el objetivo de este año, que es campeonar y primero a seguir trabajando hasta que empiece la liga. ¿El año pasado cómo quedaron? Subcampeonas. Subcampeonas, ¿no es cierto? Sí. Claro. ¿Y este año hay buenos refuerzos? Sí, tenemos 3 refuerzos. Se han acoplado muy bien al equipo y... Estamos entrenando de la mejor manera para afrontar el campeonato. Muy bien. ¿Cuál es? Miras tú de nuevo que el duelo va a ser siempre el clásico. ¿Quién se está parando? ¿La U, Cristal? ¿Quién está bien? Bueno, todos los equipos están preparándose y creo que el campeonato va a estar muy parejo y vamos a tratar de dar lo mejor de nosotras para lograr el objetivo. Eso sí, se nota que el campeonato va a estar con altura. Eso sí. Bueno, un fuerte aplauso para todas. Gracias a todos.
todas las que nos han venido. Ustedes que están en casa, realmente, gracias por ver el programa. Un fuerte aplauso también desde sus casas para Mariol, para Marisela y para la Peque también. Y bueno, regresamos para lo último del programa. Así que nos vamos en lo mejor de nosotros. Realmente el programa del día de hoy, y ya saben, a las mujeres les falta todavía ocupar varios otros espacios, y no solamente en roles tradicionales de los hombres, sino seguir teniendo cada vez mayor presencia en el mundo laboral. Pero solamente si nosotros como sociedad las dejamos ser y las valoramos como iguales. Esa es la idea. Y el próximo programa es algo que tiene que ver con una palabrita que algunos han aprendido durante la pandemia, otros no tanto. Vamos a ver qué sabe la gente aquí. ¿Tú sabes qué cosa es la resiliencia? Reinventarse. Muy bien, una bonita definición. ¿Tú sabes qué cosa es la resiliencia? No lo sé. Bueno, pero eso lo vamos a averiguar el próximo domingo. Vamos a hablar sobre la resiliencia y cómo también puede ser eso lo mejor de nosotros. Nos vemos el próximo domingo. ¡Uh!